¿Esta boina es de su hija? Escuche, sé que no está pasando por un momento fácil, pero tiene que ayudarnos, por favor. ¿Esta boina es de su hija? Así es. Es de Melek. La boina es de la niña. Amplíen la búsqueda en el mar. Repito, amplíen la búsqueda. ¿Por qué no estuve allí? Debería haberla salvado. Oh, Dios, no la abandonen. Este anuncio es para todas las unidades. Todas las unidades. Amplíen la búsqueda en el mar. Una semana antes. No puedes mantenerte en silencio. Es como si no supiera que trabajo todos los días hasta la mañana. Haces ruido todo el tiempo. ¿Te das cuenta de lo que pasará si despiertas en Giz? Lo siento, mamá. ¿De verdad fue sin querer? Ay. ¿Puedes ver si el té está listo? Ni siquiera ha hervido. Mami, ¿sabes qué pasó ayer? Pamuk murió. Era el perro que teníamos en la escuela. Ahora está muerto. Lo enterramos todos juntos en el patio de la escuela con la señorita Hamdan. Irem lloró mucho después del entierro. Mi maestra dijo que fue al cielo con sus padres. Ellos también murieron. Hice un dibujo de Pamuk. Y la maestra lo colgó y dijo, bien hecho, querida. Aquí tienes a Kiss. Hora del desayuno. Camino a casa, buscaré más comida para que comas. Aquí tienes. Mamá, ¿me peinarías con dos trenzas? La señorita Hamdan se enoja cuando tengo el cabello suelto. Hazlo tú misma. Aún me duelen mucho los dedos. Bueno, tú me las harás mañana. Bien así también. Que tengas lindo día. Thank you.
tengan un buen día, niños. Ah, señorita Zeynep, deje lo que está haciendo. Usted debe ir a una clase. ¿Una clase? La señorita Handan tuvo un accidente y se rompió la pierna, así que debes hacerte cargo de su clase ahora. Entiendo, pero jamás he dado clases. No será difícil. Solo debe cuidarlos y hablar sobre la materia. ¿No tenemos opción o los niños no tendrán clases? No hay nada que temer. La campana está sonando. Apresúrese, vamos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Había un perro al que cuidaban. Murió ayer. Haz que le escriban una carta. Diles que es una lección de vida. Toma. ¿Melek? Sí, maestra. Te quedan 10 minutos. Es que no la puedo escribir. Dime por qué no quieres hacerlo. Porque Pamuk no puede leer estas cartas. Está muerto. Eres muy mala, Melek. ¿Acaso no te gustaba Pamuk? ¿Cómo pudiste decir eso? ¡Él te quería mucho! ¡Vete de la escuela! ¿Cómo puede ¡por eso, maestro! ¡No te quería! ¡Silencio! ¡Deberías irte ¡silencio! De la escuela y nunca volver! ¡Niños! ¡Dije silencio! Maestra, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Dónde queda el cielo? ¿Debajo de la tierra? No escribas si no quieres hacerlo. Es así, es una niña un poco rara. No sé si es porque su padre murió joven. A veces dice cosas realmente extrañas. Quizás esa sea la razón por la que te entregó la hoja en blanco. ¿La entregó en blanco? ¿Qué actitud? Por favor, señor Ahmed. Él siempre se entromete en todo. No lo escuches. ¿Tú qué crees que deba hacer con esto? No sé. Oye, prepárame un té y algo para comer y rápido. No hay nada para comer. Al menos hazme un maldito té y después veré qué puedo comer. ¡Ya tuve suficiente con estos malditos juguetes en todas partes! ¿Dónde está esa rata? Dile que ordene esto. Está en la escuela. Entonces tendrás que limpiarlo tú, Zule. Odio que me molesten en la mañana. Maestra Zeynep. Tome, esto es para usted. ¿Por qué? Por ayudarme en clases.
Pero yo no te ayudé, Melek. Sí lo hizo, porque la señorita Handan me habría obligado a escribir esa carta. Tome. Te lo agradezco mucho, pero tienes que quedártela, es tuya. Podría taparse. Están del verdulero. Ya tuve suficiente con esto. Ya estás muy grande. Es verdad. ¿A dónde vas? ¿A trabajar? Sí, y estoy muy atrasada. ¿Lo haces a propósito? Lo siento, no era mi intención. Te enseñaré a cómo quedarte en silencio.
Está cordialmente invitada al matrimonio de Gamze y Mert. Como si fuera tan fácil. Dile a ese imbécil que estaré ahí de inmediato y se las verá conmigo. Soy Sangiz. Siempre consigo todo lo que quiero. ¿Entendido? Todo el que se meta con mi mujer va a tener lo que merece. Ahora cuelga, cuelga. Mezquita hasta un hogar cálido.
¡Hazte un lado! ¡Muévete! ¿Y tú qué miras, imbécil? Dime, ¿dónde está SWAT? SWAT se fue. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, Burhan? ¿Por qué haces trabajar a mi mujer y no le das dinero? ¿Ah? El negocio no va bien. El jefe no quiere que haga pagos. ¿Con quién crees que hablas? Este lugar está lleno. Dime, ¿realmente crees que vienen a ver a esas viejas podridas? Vinieron a ver a mi mujer, hombre, a mi mujer. No me hagas enojar y dame el dinero. Zengiz, no hagas una escena. Cuando venga SWAT, resolverán el problema. Escucha, quiero que le digas a tu querido SWAT que me pague el dinero que corresponde o me llevaré a mi mujer de este antro. Ah, y te aseguro que sin mi mujer en este lugar no durará abierto más de 2 días, ¿entiendes? Te dije que resolverán tu problema. Ahora lárgate. Compórtense como hombres. O les juro que les sacaré los ojos a todos. Adiós. ¿Qué miran? Muévete, imbécil. ¿Por qué demonios me estás haciendo señas? ¿Pensaste que no tenía nadie más? ¡Dame mi dinero, Burhan! Discúlpeme, señor. Que la disfrute. Continúa tu historia. De la puerta. La boina se le ve muy linda, maestra. ¿Sabes que es hora de ir a dormir? A esta hora los chicos de tu edad no deberían andar por las calles. Ve a tu casa, tu madre debe estar preocupada. Y déjame tomar mi sopa. Yo también tengo dinero. Bebida favorita. Derretido me gusta más. El helado no es una bebida, es una comida. El helado no es una bebida, es una comida. Usted es muy graciosa, maestra. No, no lo soy. ¿Está enojada? No. Pero su rostro parece enojado. Siempre es así. ¿Cómo es que sus cejas se tocan? Las mías jamás lo hacen. ¿Ve que es graciosa? Maestra, ¿puedo hacerle una pregunta? Puedes hacerla mañana. ¿Por qué no le agrado ni un poquito? No me agradan los niños. ¿Qué pasó? Nada. Solo pienso que usted no debería ser maestra de niños. No soy maestra. Tuve que hacerlo. Estoy reemplazando a tu maestra. Quiero mostrarle algo. Mire, este es mi tesoro.
Mis cosas favoritas. Hacer burbujas con el jabón. Una pelota de colores para jugar. Dar vueltas alrededor de una silla. La lluvia en verano. Que me hagan dos trenzas. El helado derretido. Las madres en los anuncios de champú. Solo escriba las cosas que ama y no piense en las que no le gustan. Entonces, aquella cosa en su cabeza desaparecerá. ¿Cuáles son sus cosas favoritas? Me gusta comer sola. Y los niños silenciosos. ¿Qué estabas haciendo en el jardín de la mezquita sola? ¿Los tréboles tienen tres hojas o no es así, maestra? También hay tréboles de cuatro hojas. Si encuentras uno, se cumple tu deseo. Pero no pude encontrarlo. Trébol. Trébol, 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 trébol. Trébol, trébol, trébol.